En nuestra parte es algo distinto. En nuestra parte estamos esperando precisamente también, claro, como todo el mundo, a que nos aclaren. Está claro que va a haber fondos del gobierno directos, va a haber fondos de cada una de las comunidades autónomas, en las cuales pues luego se irán enfocando en las distintas verticales, por sectores de negocio seguramente, porque es como se ha hecho habitualmente. Y a partir de ahí nuestra intención es, a través de GTI, apoyar en la formación y en el uso de los fondos allí donde podamos ayudar. Normalmente habrá una parte que sea en la parte del negocio MSP para PyME, en la cual pues se le pueda dar muchos servicios directamente centralizados, no centralizados, incluyendo varios fabricantes, pero dar varios servicios basándolo en servicio de manera que nos podamos meter dentro de la parte de cloud, como todo, y luego la otra parte, la de toda la vida, la del partner más, un poco más pequeño incluso, que tiene que ir enseñando a sus clientes más y más. Eso por el lado de la pyme pura. En administración pública es distinto. En administración pública sí llevamos ya unos meses, porque bueno, digamos que se ha constreñido los requerimientos de la administración pública. Ahora mismo, esperando a los fondos, están todos comprando lo mínimo y necesario y a la espera de que les lleguen. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos trabajando es en la ayuda para cuando lleguen los fondos, de la mejor solución de lo que necesitan, en nuestro caso, para dar el soporte o para acceder al trabajo remoto tal y como ellos lo quieren hacer. Es un poco distinto. Ahí trabajamos directamente con la administración pública de manera que cuando lleguen puedan sacar su concurso público o, bueno, su acuerdo marco, su menor, lo que tengan que hacer en cada caso en función de la solución que necesiten.